En un episodio impactante que pocos pueden olvidar, el apóstol Juan, amado discípulo de Jesucristo y autor de revelaciones profundas en el Nuevo Testamento, enfrentó una prueba que desafió los límites humanos. Conocido por su cercanía única con el Salvador, Juan fue sometido a una prueba extrema cuando fue lanzado a una caldera de aceite hirviendo. Este evento, aunque no está registrado en las Escrituras Sagradas, es ampliamente aceptado en las tradiciones de la Iglesia primitiva como un testimonio de su fe inquebrantable y de la protección divina. Al sumergirnos en esta narrativa, es crucial reflexionar sobre la magnitud de los milagros que el Señor realizó y cómo se manifiestan de maneras inesperadas y milagrosas. Estás viendo el canal Más allá de los versículos, un espacio donde la palabra de Dios se explora a través de sus historias más increíbles. Comenta abajo qué temas o historias de la Biblia te gustaría escuchar aquí en el canal. Ahora, volviendo al tema del video, Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para acompañarlo de cerca en su ministerio terrenal. A diferencia de muchos de sus compañeros apóstoles que encontraron el martirio a través de muertes brutales, Juan fue preservado de maneras milagrosas para continuar la obra que le fue encomendada. Él escribió no solo el Evangelio según Juan, sino también tres epístolas y el Apocalipsis, documentos que han edificado la fe cristiana durante siglos. Cada texto que dejó transmite una teología profunda centrada en el amor, en la divinidad de Cristo y en la esperanza eterna, sirviendo como pilares para la doctrina cristiana y ofreciendo una visión del carácter amoroso y misericordioso de Dios. La preservación milagrosa de Juan contrasta significativamente con el destino de sus compañeros apóstoles y sirve como un recordatorio poderoso de que los caminos de Dios son misteriosos y multifacéticos. En 2 Corintios 12:9, Pablo habla sobre cómo el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, una verdad que puede verse en la vida de Juan. Mientras Dios permitió que otros apóstoles glorificaran a él a través del martirio, él eligió glorificarse en Juan a través de la preservación y la revelación. Juan vivió lo suficiente para ser testigo y registrar no solo las obras y enseñanzas de Cristo, sino también las visiones apocalípticas que ofrecen esperanza y advertencia para la Iglesia en todas las eras. La forma en que Juan fue salvado refleja también el principio bíblico encontrado en Isaías 55, con 8 a 9, donde el Señor declara que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Este principio puede ser desconcertante, pero también es profundamente consolador, sugiriendo que cada evento en nuestras vidas, sea percibido como bueno o malo, es parte de un diseño mayor que frecuentemente no comprendemos totalmente. Juan, el apóstol que Jesús amaba especialmente, nos recuerda que en medio de las tribulaciones, la presencia continua de Dios y su plan insondable son las anclas que sostienen nuestra fe. Por lo tanto, la vida de Juan no solo nos enseña sobre la soberanía y el amor de Dios, sino también sobre la importancia de confiar en ese amor, incluso cuando los caminos que Él elige para nosotros parecen insondables o difíciles de entender. Aunque inicialmente conocido por su temperamento impetuoso, razón por la cual Jesús le dio el apodo de Hijo del Trueno, Juan experimentó una transformación notable a lo largo de su tiempo con Cristo. Este apodo, dado a él y a su hermano Santiago, sugiere una disposición para actuar con severidad en defensa del Evangelio. No obstante, a través de las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, Juan evolucionó hacia una figura de profunda comprensión y amor, características que impregnan sus escritos. Este desarrollo espiritual es un testimonio del poder transformador, del contacto directo con Cristo y de una vida dedicada al servicio divino. Uno de los eventos más reveladores del carácter de Juan ocurrió cuando los habitantes de una aldea samaritana rechazaron hospedar a Jesús y sus discípulos. Juan, junto con Santiago, sugirió que fuego descendiera del cielo para consumir la aldea,
una petición que refleja la furia de su celo inicial. Sin embargo, esa misma intensidad de carácter fue redirigida y refinada a lo largo de los años en una pasión por la protección y propagación de la verdad del Evangelio. Esta anécdota no solo ilustra su fidelidad fervorosa, sino que también destaca la misericordia de Jesús, quien reprendió a los hermanos, enseñándoles a elegir el camino del amor y la paciencia sobre el juicio precipitado. Este episodio revela la complejidad del desarrollo espiritual y del discipulado bajo la guía de Cristo. Inicialmente, Juan y Santiago reaccionan con un ímpetu de justicia propia, un deseo ardiente de venganza contra aquellos que rechazaron al Mesías. Esta respuesta espeja el pedido del profeta Elías en 2 Reyes 1:10, que también llamó fuego del cielo. Sin embargo, la reprensión de Jesús a los hermanos destaca un principio fundamental del Nuevo Testamento. La nueva alianza está marcada no por la venganza, sino por la gracia. Jesús, en varias ocasiones, ejemplificó y enseñó la misericordia sobre el juicio, la paciencia ante la provocación y el amor a los enemigos, como se refleja en su Sermón de la Montaña, Mateo 5:44. El comportamiento de Jesús no solo redefinió las expectativas de sus seguidores sobre cómo responder al mal, sino que también preparó el terreno para una nueva comprensión de la justicia divina, una que está regida por el perdón y la redención, no por la retribución. La transformación de Juan, de hijo del trueno al apóstol del amor, como se evidencia en sus epístolas, es un testimonio del poder transformador del amor de Cristo. Juan aprendió que el verdadero celo por el reino de Dios no se manifiesta a través de la destrucción de los opositores, sino por la ferviente diseminación del mensaje de salvación y por la demostración del amor divino en acción. Por lo tanto, esta historia no es solo un retrato de la impetuosidad juvenil de los discípulos, sino también una lección perpetua sobre el crecimiento espiritual. Nos enseña sobre la importancia de someter nuestras pasiones e impulsos iniciales al Señorío de Cristo, permitiendo que Él refine nuestros instintos y transforme nuestra indignación en instrumentos de gracia. Así, Juan nos sirve de ejemplo, mostrando que nuestra jornada de fe está marcada tanto por la transformación personal como por la misión de vivir y predicar el Evangelio de manera que refleje verdaderamente el carácter de Dios. La proximidad de Juan con Jesús fue ejemplificada de manera más conmovedora durante la última cena, donde él es frecuentemente retratado recostado en el pecho de Jesús, un gesto que denota una relación especial de confianza y afecto. Fue a Juan, a quien Jesús confió el cuidado de su madre, María, en las horas finales en la cruz, un acto que no solo demuestra la estima de Jesús por Juan, sino que también subraya la profunda responsabilidad y honor que se colocaron sobre sus hombros. Este momento crucial subraya el papel de Juan como un pilar de fuerza y confort dentro de la comunidad cristiana primitiva y refuerza el modelo de cuidado y compasión que debe caracterizar la vida de los seguidores de Cristo. El destino llevó a Juan hasta Roma, donde enfrentaría uno de sus mayores desafíos. Bajo el reinado del emperador Domiciano, conocido por su hostilidad fervorosa contra los cristianos, Juan fue arrastrado hasta el centro del Coliseo. Allí, ante una multitud sedienta de espectáculos brutales, fue condenado a ser lanzado en una caldera de aceite hirviendo. Este momento era tanto una prueba de su fe como una demostración pública destinada a desacreditar el poder del Dios que predicaba. Este episodio en la vida de Juan sirve como un poderoso recordatorio de que los designios de Dios a menudo se manifiestan de maneras que trascienden nuestra comprensión humana. Romanos 8:28 nos asegura que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman, de aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito, incluso en las circunstancias más extremas y aparentemente desesperadas. La providencia de Dios está activa, moldeando eventos para revelar su gloria y poder. El emperador Domiciano, al intentar humillar a Juan y por extensión al Dios cristiano,
inadvertidamente proporcionó un escenario para la demostración del poder divino. Este evento no fue solo una prueba de fe para Juan, sino también una oportunidad divina para testificar ante una multitud, muchos de los cuales nunca podrían haber oído el Evangelio de otra manera. En situaciones donde la lógica humana ve solo derrota y desgracia, Dios frecuentemente traza una línea de victoria y redención. La sobrevivencia milagrosa de Juan en el caldero hirviente ecoa la historia de Daniel en la fosa de los leones, Daniel 6, donde Dios también intervino directamente para preservar a su siervo ante una muerte segura. Ambos eventos destacan un tema recurrente en las Escrituras. Cuando Dios desea salvar, ninguna fuerza en la tierra puede contrariar su plan. Además, la valentía y la tranquilidad de Juan, frente a la muerte inminente, sirven como un testimonio del poder de la fe verdadera. Filipenses 1:21 dice: «Para mí, vivir es Cristo, y morir es ganancia». Juan, viviendo en ese espíritu, demostró que la presencia de Cristo en su vida era más poderosa que lo peor que los hombres podrían infligirle. Contrariando todas las expectativas, Juan emergió ileso de la caldera, un milagro que ecoa el libramiento de Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego en Babilonia. Este acto divino no solo preservó su vida, sino que también sirvió como un testimonio poderoso de la protección de Dios sobre sus fieles. La multitud, al presenciar este milagro, quedó atónita, y muchos se arrodillaron y glorificaron a Dios, reconociendo un poder que superaba al del propio emperador. La manera en que Juan fue preservado ilustra vívidamente la promesa de Dios en Isaías 43:2, que dice: «Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Este versículo no es solo una garantía de protección física, sino también un símbolo del triunfo espiritual sobre las adversidades que los seguidores de Cristo pueden enfrentar. En el caso de Juan, la preservación milagrosa de su vida se transformó en una oportunidad poderosa para testificar de la grandeza y supremacía de Dios ante una audiencia que, de otra manera, podría nunca cuestionar la autoridad imperial o reconocer la autoridad divina. Además, el milagro en el Coliseo puede verse como una manifestación del poder de Dios no solo para preservar, sino también para proclamar. Juan, al emerger ileso, se convirtió en un signo vivo de la presencia y poder de Dios, desafiando las narrativas de poder y control que los emperadores romanos tan ávidamente buscaban perpetuar. Este evento probablemente fortaleció la fe de los cristianos de la época, dándoles una razón concreta para seguir creyendo frente a la persecución severa. Finalmente, este milagro sirve como una ilustración de lo que Jesús dijo en Juan 16:33. «En el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo». La experiencia de Juan es una prueba tangible de esa verdad, mostrando que, aunque los cristianos pueden enfrentar los desafíos más crueles, la victoria final pertenece a Dios. Así, la vida y el testimonio de Juan continúan inspirando a los creyentes a confiar en el Dios que salva, un Dios que no abandona a sus hijos en horas de prueba, sino que los lleva a través del fuego, refinados y más fuertes en la fe. A pesar de su sobrevivencia milagrosa, Juan no fue liberado de las garras del imperio. Por decreto de Domiciano, fue exiliado a la isla de Patmos, un lugar notorio por albergar criminales considerados particularmente peligrosos. Este aislamiento era visto por el imperio como una manera de silenciar la influyente voz de Juan, alejándolo de la comunidad que fortalecía con su fe y enseñanzas. Aunque Domiciano tuvo la intención de silenciar a Juan al enviarlo a un lugar de aislamiento y sufrimiento, Dios usó ese mismo exilio para propósitos grandiosos y eternos. Esta dinámica refleja lo que José dijo a sus hermanos en Génesis 50:20. «Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo tornó en bien». En el silencio y la soledad de Patmos, lejos de las distracciones y las demandas del ministerio cotidiano, Juan recibió las visiones del Apocalipsis, una revelación que serviría como confort, advertencia y esperanza
para todas las generaciones futuras de cristianos. Este escenario nos recuerda que Dios a menudo transforma los planes malignos en bendiciones disfrazadas. La aparente victoria de Domiciano fue, de hecho, una derrota, pues en lugar de extinguir la voz de Juan, el Imperio Romano inadvertidamente amplificó su influencia a través de la escritura inspirada que alcanzaría mucho más allá de las fronteras del imperio y de las eras. Sin embargo, lo que fue planeado como un golpe para su misión se transformó en una bendición disfrazada. En Patmos, Juan recibió la visión que compuso el libro del Apocalipsis, una de las escrituras más profundas y reveladoras del Nuevo Testamento. Su tiempo en la isla no fue solo marcado por la soledad, sino que fue enriquecido con revelaciones divinas, mostrando que incluso en los momentos de mayor aislamiento, la presencia de Dios puede traer luz y esperanza. La experiencia de Juan en Patmos ilustra de manera vívida la promesa bíblica de que Dios opera todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, conforme a Romanos 8:28. Lo que parecía ser el fin de la influencia y del ministerio de Juan fue, de hecho, solo el comienzo de una nueva fase que tendría un impacto incalculable en la historia del cristianismo. Este episodio refuerza la verdad de que los caminos de Dios son insondables y sus métodos, a menudo, inesperados. De forma similar a José, que fue vendido como esclavo y acabó convirtiéndose en gobernador de Egipto, Juan fue exiliado, pero su exilio se convirtió en el suelo fértil para las revelaciones apocalípticas. La soledad de Patmos, lejos de ser una barrera, sirvió como un retiro espiritual, donde Juan pudo conectarse con Dios de manera más profunda y sin distracciones. La revelación del Apocalipsis no solo consolidó la esperanza de los cristianos de la época, enfrentando persecuciones severas, sino que también ofreció visiones de triunfo y restauración que han consolado y motivado generaciones. Adicionalmente, la situación de Juan nos recuerda el valor del aislamiento y del silencio en la vida espiritual. En la quietud, lejos del caos y las presiones del mundo, somos frecuentemente capaces de escuchar la voz de Dios más claramente. Las visiones de Juan en Patmos nos desafían a valorar los momentos de retiro en nuestras propias vidas, donde la falta de ruido externo puede amplificar la comunicación divina. Después de la muerte de Domiciano, Juan pudo regresar a Éfeso, donde continuó su ministerio, enriqueciendo la vida espiritual de esa comunidad hasta su muerte natural. Se dice que vivió hasta una edad avanzada, superando a todos los otros apóstoles. En sus últimos días, aunque frágil, Juan era frecuentemente llevado a las reuniones de la iglesia, donde continuaba enseñando y guiando a la comunidad con la sabiduría acumulada a lo largo de una vida de servicio a Cristo. Las escrituras, las epístolas y las revelaciones dejadas por Juan formaron una base teológica fundamental para el cristianismo. Sus escritos no solo narran eventos históricos, sino también ofrecen percepciones profundas sobre el carácter de Dios, la persona de Cristo y la esperanza de la salvación. Su influencia se extiende por siglos, alcanzando a fieles alrededor del mundo y fortaleciendo la fe de innumerables generaciones. La trayectoria de Juan, después del exilio en Patmos, ilustra vívidamente la promesa de restauración y renovación encontrada en Lamentaciones 3:22-23, que nos recuerda que las misericordias del Señor son renovadas cada mañana. El retorno de Juan a Éfeso simboliza la fidelidad de Dios en restaurar a sus siervos, permitiéndoles completar la misión para la cual fueron llamados, independientemente de los desafíos anteriores. Este período de fructificación en el ministerio de Juan en Éfeso también resalta la importancia del legado espiritual. La perseverancia de Juan, a pesar de la edad y las adversidades pasadas, anima a todos nosotros a considerar cómo nuestras vidas y ministerios pueden influenciar a las generaciones futuras. Las epístolas de Juan, particularmente sus exhortaciones al amor y a la verdad, demuestran cómo la madurez espiritual puede enriquecer la comunidad de fe, enfatizando la importancia de un testimonio consistente y centrado en Cristo
a lo largo de la vida. Además, la extensa vida de Juan, marcada por periodos tanto de adversidad como de profundo ministerio, nos enseña sobre la soberanía de Dios en el tiempo. En Eclesiastés 3:1, aprendemos que hay un tiempo determinado para todo, y la vida de Juan ejemplifica cómo Dios emplea cada estación, sea de persecución o paz, para el avance de sus propósitos divinos. La capacidad de Juan de continuar enseñando e influenciando a pesar de su fragilidad física en los últimos días, refleja la promesa de 2 Corintios 12:9, donde Pablo destaca que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Esta realidad nos desafía a reevaluar nuestra propia comprensión de fuerza y eficacia en el reino de Dios, recordándonos que la verdadera fuerza espiritual puede ser más visible cuando somos físicamente más débiles, pero espiritualmente robustos. La vida de Juan es un testimonio de la fidelidad, tanto humana como divina. Él fue un hombre que experimentó directamente el amor y el poder de Cristo y dedicó su vida a compartir esa experiencia con otros. Su historia nos enseña sobre la resiliencia en la adversidad, la fe inquebrantable frente a las pruebas y el poder transformador del amor de Dios. Incluso en sus años crepusculares, Juan permaneció un mentor espiritual activo y respetado. Enseñaba con una autoridad que solo podría venir de alguien que había caminado al lado de Cristo. Su voz, aunque suavizada por la edad, aún llevaba la fuerza de la verdad, inspirando tanto a los jóvenes convertidos como a los creyentes de larga data. Su presencia en Éfeso se convirtió en un pilar para la iglesia primitiva, ayudando a moldear la doctrina cristiana en un período de formación crucial. Las epístolas de Juan son tesoros de sabiduría espiritual, enfatizando la importancia del amor fraterno, de la verdad y de la vida eterna. Escritas con una claridad y profundidad que tocan directamente el corazón de los lectores, sirven como guías esenciales para entender los principios fundamentales del cristianismo. Por medio de sus palabras, Juan confrontó herejías, fortaleció la fe de los creyentes y ofreció confort y orientación en las adversidades. El libro del Apocalipsis, una de las contribuciones más enigmáticas y profundamente simbólicas de Juan, ofrece una visión de esperanza y advertencia. Revelado a él mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, este texto apocalíptico presenta una visión de la victoria final de Cristo y del establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. A pesar de su simbolismo complejo, el núcleo del mensaje es claro. Dios prevalecerá sobre todas las adversidades, y la fidelidad a su palabra trae la promesa de la salvación eterna. La vida de Juan ejemplifica la verdadera perseverancia cristiana. Frente al exilio, la persecución y hasta la muerte, su fe nunca vaciló. Su testimonio continúa inspirando a los cristianos a mantenerse firmes en su fe, independientemente de las circunstancias externas. Juan enseñó que la verdadera fe no solo sobrevive, sino que también prospera en las pruebas, moldeando a los creyentes para ser más fuertes y más comprometidos con su misión y valores. Durante los momentos más turbulentos para la iglesia primitiva, las cartas de Juan sirvieron de consuelo y aliento. Se dirigía a las iglesias con palabras que nutrían su fe y los preparaban para los desafíos futuros. Estas cartas no eran meras instrucciones, eran manifestaciones del amor y cuidado de Dios, transmitidos a través de su apóstol fiel. Los escritos de Juan han moldeado la teología cristiana por siglos. Sus obras son citadas en debates doctrinales, enseñanzas eclesiásticas y en la formación espiritual personal de millones de creyentes. La profundidad de su teología, que aborda desde la naturaleza divina de Jesús hasta las complejidades del amor cristiano, sigue enriqueciendo la comprensión y la práctica de la fe en contextos contemporáneos. Al reflexionar sobre la vida de Juan, es imposible no sentirse conmovido por la dedicación y el amor profundo que demostró en su caminar con Cristo. Su legado no es sólo de escritos y milagros, sino de un ejemplo de vida vivida en la plenitud del Espíritu y de la verdad. Juan permanece una figura central en el cristianismo, no sólo como historiador y teólogo,
sino como un ejemplo vivo del poder transformador del Evangelio. Al concluir esta jornada por la vida de Juan, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia fe y caminata con Dios. Juan fue un testigo del poder de Dios actuando en la vida de un hombre que se entregó completamente al servicio del reino. Que su historia inspire a cada uno de nosotros a buscar una relación más profunda con Dios, a vivir una vida de fe auténtica y a transmitir esa fe con coraje y convicción para las generaciones futuras.